Dice, el azufre y el hierro se y el hierro se combinan para formar sulfuro de hierro en la relación de 4 gramos de azufre. 4 gramos de azufre con 7 gramos de hierro. Te preguntan, ¿cuánto sulfuro de hierro se formará a partir de 10 gramos de azufre y 10 gramos de hierro? ¿Sobra alguno de ellos? Todavía yo no sé formular, ¿eh? Y no hace falta saber formular. ¿Ok? Y me dicen que tengo 10 gramos de uno y 10 de otro. Pues entonces, esto es un problema de reactivo limitante. Si tengo 4 gramos de este y 7 gramos de este, está claro que me va a sobrar el hierro, ¿no? ¿Sí o no? A partir de mañana tienes que venir de 10 a 12. ¿Cuál me sobra? A ver. Yo pruebo uno, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que sobraba azufre? No lo sé, yo no lo sé. Yo, tú me dices que yo no sé. ¿Qué hago? Yo pruebo. ¿Vale? Yo voy. Si 4 gramos de azufre reaccionan con 7 gramos de hierro, si tengo 10 gramos de azufre, reaccionarán con. Yo hago la cuenta ya del tirón. Yo voy a morir. Con 17,5 gramos de hierro. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser o no? No puede ser. Entonces, ¿el que sobra cuál es? ¿El limitante cuál es? El hierro. El hierro. Esto es imposible. Entonces me tengo que basar en el hierro. ¿Tengo que decir? Si 7 gramos de hierro se reaccionan con 4 gramos de azufre, si tengo 10 gramos de hierro, reaccionarán con X de azufre. ¿Estás mirando al infinito? No tienes que estar mirando al infinito, tienes que estar mirando al papel. Y para pensar también se pone uno mirando al papel. Entonces sí puede ser, pues tengo 10 gramos. ¿Cuánto me sobra? Pues me sobra 10 menos 5,71. 4,285. Sobra. ¿Y cuánto se forma? ¿Cuánto se forma? Pues lo que reacciona, si reaccionan 7 de este y 5,71 de este, pues 12,71. Y ya está, estos son todos iguales. Va a servir.